Bueno, estamos ya en el punto de encuentro, a minutos de que sean las 11. Los primeros cuatro vehículos ya están en fila. Un detalle muy femenino. Va a poner ahí al lado del globo para que... Mire, déjela así, no le quita más de lo que pueda. ¿Cómo es la cuestión de la mujer de otro? Hola, ¿cómo estás? Un placer. Sí, bueno. Sí, va a ir la galera y... Vemos lo que traemos a donde ella... Sí, a la galera. Que son 40 casas que también se tomaron y... ¿Ah? Miren, vamos a mirar para que vean... No hay que ir en auto, pero vamos a ir a mirar. No, pero vamos directo si lo que nos interesa es entregarla. Claro, directamente ahí a lo que la necesita. Se sube en el primer auto con nosotros. Ya, ya, vamos. Oiga, oiga, pero tenga mucho cuidado, porque es el pedófilo del radio. ¿Y cómo que tú te sueltas entonces? No, no, en auto. Estamos en uno de los sectores donde el incendio comenzó. Hemos venido hacia la Junta de Vecinos de Abraham Lincoln y ellos nos han guiado para acá porque se supone que este sector está mucho, mucho más dañado. La verdad, las imágenes son elocuentes. Ahí hubo una casa y con seguridad esas son las familias damnificadas. Es terrible lo que se ve acá. Bueno, ahora vamos recorriendo el... hacia el sector más... más dañado, escombros por todos lados, en verdad. Contacto detrás de ustedes. Espérate, voy a tratar de hacer algo.
No sean payasos. Voy. Oh, es terrible allá abajo. Ya. Es verdaderamente dramático lo que se ve acá. Por ser en esas casas que están quemadas, ahí se fue la gente. Ahí se fueron, porque eran puro abuelito. ¿Dónde? Ahí, ahí arriba. Ahí eran puro abuelito. No sé, atrás. Quizá, no sé, para allá. No, para allá, no. Si eso es de parte de atrás. No. Será muy común ya. Por la avenida sí, se necesita ayuda, decía, y un letrero grande, ¿se acuerda? ¿Podríamos traer al aire? Porque ahí yo sé que en la sede están acopiando cosas. ¿Aló? Y están distribuyendo. ¿Qué es ubicando vive la Paola Cabaña? La dueña de casa, venga, chiquitines ahí. En albergues nomás. La gente de aquí se fue al albergue. Claro. Hospitales. Hoy andan buscando a la señora, ¿cuánto? ¿Será donde dice un letrero necesita ayuda? Ahí vive. Ese letrero lo manda para abajo. Ah, ya. Ahí vive la Paola. La Paola vive por allá entrando por Diego Montesino, tengo entendido yo. No, pero la casa, pero ella se encuentra ahí. Era el Valparaíso Cerro. Ella está copiando las cosas. ¿A dónde vive? Yo no puedo, le estaba preguntando a mi señora. Ya. ¿En qué lado está copiando las cosas? El del Lucho Olguín, por ese sector. Vamos a aprovechar de dejar unas ayudas acá. Eso yo creo que es como importante. Una bolsa de alimentos. Sí. Que no sé cómo está la cosa. No importa. Queremos aprovechar de darte una manito aquí también. Pucha, bienvenida sea. O sea, que en esta situación todo es bienvenido. Mira, somos altos radioaficionados que nos hemos juntado. Mira, y a mí también, por favor. Voy a traer una botella con agua con chile. Mira, ya, ahí a mi tía. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y no está la gente? No, pues no. Oye, sí. Bueno, ahí. Ahí nomás que ese. Sí, voy a arreglar mis cosas. No, pero que te quede eso. Oye, tienen que clasificar eso, porque no se puede. Alimenta súper y es repoco lo que tenemos. Tenemos una aguja en la casa. Lo mejor le hace. Ahí se quemó, pues se mete al lado. Ya. Mira. Buenas tardes. ¿Qué hora tienes tú? ¿Un gato? La 12:45. Ya. Porque hoy día la tarde viene casi toda la gente a buscar la ventanilla. Sí, yo también tengo. Permiso, chiquillo. Ya, ¿me permite? ¿Tú también tienes? ¡Alto! La idea es, con lo que quede un baratito y toda la plata que se junte, para comprar material de construcción. Eso, sí, bueno. Sí, yo estaba en Twitter, que dijo el grupo de ella. Un amigo acá trajo dos teles que están operativos con control remoto y todo, también se le va a pasar a la gente. Todo lo... Una vez que tenga las mediaguas, claro. Si sacamos con llenarlas sí, pues, sí, de cursos y no tienen que dejar las gente. Entonces así nosotros estamos haciendo un catástrofe con la presidenta de ver lo que después se necesita en cada persona. Viendo, ¿y ustedes sí tienen dónde, cómo venderla? O sea, no, si nosotros hacemos el bingo aquí mismo. Todo. Ah, nosotros tenemos. Y aparte, un... que si, por ejemplo, hay ropa de niños sí, que no se ocupe, ya. La idea es llevarla a hogares de menores
para regalar. Estos pañales van a un hogar de menores. Todo eso va a un hogar de menores. Ahí hay consultorio y balón al lado. ¿Tú sabes por Rosa que hay? Ah, ya, ok. Y te llamo un ratito. Chuta, qué bueno. Nosotros hemos subido a la internet videos y estamos en una campaña con todos los radioaficionados, si vinieron de La Calera incluso. Bueno, ya algo se pudo ver y escuchar. Así es que aquí se va a recopilar toda la ayuda, se va a distribuir. Y lo que no van a vender. Olivia Cabañas, es el tía de la Paola Cabañas, la presidenta. La casita más, por lo menos. Radio es que queremos nosotros hacer, pero si nos acaban de contarle. Pueden llegar ahora. Llegar, entonces. La idea de nosotros es llegar a la cercanía, la gente de cama, ropa de cama y todo lo demás, y después ya a poco ir llegando lo que le va faltando. De acuerdo a lo que vaya necesitando, claro. Y le vamos a llegar todo un viaje, tiene algunos están en carpa, como no se mueve. Por eso le decía, que para adelante. Afortunadamente, hasta las 4 de la mañana se casa, ahora fueron a mi casa dos personas y este pueden tener almuerzo. Lo malo que este es la casa de Alparaíso, que todas las casas son pegadas. Dice que son las mismas casas que antes, que iban al banco, que este hace como 15 años atrás. Pero fue la parte de arriba, ¿no? Hasta Placeres también. No, si hace 14 años, se quemó todo eso. Ah, de veras. ¿Te acuerdas, Rosa? Ah, de veras. Y ahora fue más. Yo aquí trabajé el año 80. Dejaste del año en la casa, se salvaron dos veces. Paga 16 lucas y pasa ese. ¿Lo ah, ¿es un tiro? Es un tres tranquilo. ¡Oh, todavía! No lleno, usted está comprando el tubo, lo que va a pasar estos tubos que están malos. Y ojalá lo regalaran. Conchura te diga todo lo que llegó, la donación que fue traída, ropa, ¿no? Ropa, 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 Ah, no me conozco. Voy a dejar a la señora ahí arriba. Ya.